Aldo Mariátegui se ha vuelto el asesor de imagen y el marquetero político de Susana Villarán, y así fue. Pero me gustaron, lo digo así sinceramente, me gustaron las frases directas de Julio Cotler, ¿no? Cuando en la revista Caretas, en una edición anterior, dijo que ¡qué burros los del diario El Comercio!, dijo, ¿no? No pensé que se iban a comportar de esta manera tan cavernaria, como si estuviésemos en el Perú político en los años 60. ¿Por qué esa conducta, Oliva? ¿Y cómo percibe un politólogo esa conducta mediática, digamos, tan grosera, ¿no? Bueno, yo le atribuiría dos factores. El primer factor es una especie de fuerte carga ideológica, en el sentido de lo que los españoles llaman el pensamiento único. Después del desplome real de los modelos del socialismo realmente existente, algunos sectores consideraron de que este ya no tenía espacio, como un pensamiento que tú encuentras en Fukuyama y otros, avistando el futuro sin un competidor. Esto en algunos extremos se profundizó hasta la conducta semifanática de algunos, entre comillas, mal llamados neoliberales, que son básicamente agentes del pensamiento librecampista con fuerte grado de intolerancia. Tú has mencionado a un periodista, yo puedo mencionar a otro, y hay algunos medios. El segundo es evidentemente el tema de los intereses. Recuerda que la política es un juego de intereses y que evidentemente al final, en los últimos procesos electorales, se ve con mayor claridad que los medios defienden determinados intereses. Ya estamos con Bailey, como por ejemplo. Bueno, yo creo que en el caso de Bailey hay una soltura específica. Mi impresión es que Villarán no le debe mucho a Bailey, y que Bailey es quien se cuelga de la Villarán cuando ya percibe que en esta especie de imperfección un outsider va a ir figurando. Recuerda que ocurría una especie de simpatía de voz en voz con el caso de Light, que sacó entre 8 y 9%, que es un, sí, sí, un caudal importante, y la propia Villarán. Claro que esto destalla cuando viene el fallo contra Curie, ¿no? Pero evidentemente ahí quien sabe leer y lee bien, percibió que la Villarán tenía posibilidades de aceptación, como diría un marquetero contemporáneo, leyó bien el mercado y Villarán estaba avanzando y él simplemente se corrió esa ola, ¿no? Mira, y hay varios actores, ya que vamos a entrar al panorama de las elecciones presidenciales. Uno de ellos es Toledo, ¿no? Tengo una información, no confirmada por cierto, pero un personaje de mucha confianza me dice: Jaime, ¿no sabes quién es el que ha financiado a Susana Villarán? Dímelo. Jaime Quijrandía, ministro de Alejandro Toledo. Si esto fuese cierto, pues algo no confirmado, pero es una persona que conoce muy bien los ambientes del toledismo, si esto fuese cierto, Walter, estaríamos hablando de un Alejandro Toledo que estaría, pues, al igual que Alan García en la anterior elección presidencial, tratando de pactar con Dios y con el diablo para llegar como sea. ¿Cómo ves, Alejandro Toledo? ¿Cómo has hecho la lectura de la actuación de él en estas últimas elecciones? Bueno, sí, de alguna manera encontramos una especie de desplazamiento poco principista en función a lo que debería ser su autodenominada posición de carácter socialdemócrata con ribetes liberales que él se atribuye a sí mismo. Yo creo que no corresponde, y evidentemente él es básicamente un candidato que, voy a utilizar una frase muy, digamos, metafórica, oportuno. Él está básicamente interesado más en recoger votos que en expresar una línea teórica o específica. Recuerda su gobierno, ¿no? Él, evidentemente, en su gobierno él se movió bajo esas características. Es el segundo piso del fujimorismo económico, y así lo ofreció, ¿no? ¿Y cómo ves el caso de Luis Castañeda Lossio? Bueno, ¿Cómo lo analizas? Bueno, es un interesante caso de una escasa posibilidad carismática para recaudar votos. Sí. Es un alcalde que luego de Andrade Carmona generó ciertas simpatías, incluso ha llegado a tener una obra física bastante respetable, que en otros momentos le hubiera dado un interesante caudal para dar el salto del sillón municipal al sillón presidencial, pero no se confirma porque ahí el asunto parece antropomorfizarse. La política, dicen algunos analistas, también se corporiza en la figura del personaje, y aquí podríamos hablar del tema del carisma, por ejemplo. Es un hombre que además, hablando de medios y de los intereses de los medios, no se comunicó muy bien con los medios. Su mudez, su conducta de flotar, no ha producido lo que a otro candidato le pudo haber dado como margen electoral para tentar el sillón presidencial. Yo lo veo bastante desinflado en las posibilidades que se le atribuían, ¿no? Interesante. Me has dejado al borde ya del tema de las elecciones presidenciales, Walter, aunque tengo informaciones muy fidedignas sobre el caso de Castañeda Lossio, que está viajando a todo el sur del país llevando sus videos de las obras que ha hecho en Lima. Inclusive estaría colocando ciertos centros de salud de emergencia en ciertas zonas de Perú profundo. O sea, está aplicando la misma táctica, Walter, que para ganar las elecciones municipales, o sea, construir las escaleritas Callao Boca, ¿no? El mudito que hace obra para estas presidenciales. Pero vamos a las presidenciales, Walter. A ver, veamos. Tres.